Muy buenas, hermano, ¿cómo ha estado? Muy buenas. ¿Qué más? Hermano. ¿Qué nos va a enseñar hoy? Bueno, hoy vamos a modelar el estilo que dibujamos. Es un estilo muy sencillo. Acá dibujé una variante de ese estilo. Este es el Balmorán, punta y ala. Entonces, mira, ahí está. Entonces, lo dibujé sin medidas y sin nada, así lo dibujé al ojo. Entonces vamos a tomar medidas de la horma de nuestra máscara, como siempre le hemos explicado. Entonces se haga la línea metatarsiana a la altura de la horma y punto de entrada. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo es que se hace? Bueno, tenemos enmascarada nuestra horma. Ahora ponemos a donde nos marque el... Donde siente, ¿no? Donde siente nuestra horma sobre la parte plana, ahí. Sienta de atrás, sienta de adelante. Igual a la otra parte. Nos centramos en la mitad y bajamos hasta la punta donde se encuentre. Eso. Para sacar eso, entonces toca la parte externa y la interna. Listo. Bien. Con una cinta métrica, unimos las dos líneas y hacemos una línea. Vea, lo que es la práctica. Le salió apenitas, ¿dónde era? ¿Dónde era? Y sin tomarle tantas... Ya esas medidas ya las tiene en la cabeza. A ojímetro. Ahora, vamos a ver cómo nos fue atrás. Esta la llevó al... Decimos que nuestra altura de talones, el número de la horma, más... 20. 20, listo, Wilson. Entonces sería, es 40. Entonces 40 y 20, venga, hago la suma. No, usted se me demoró mucho, 60. Bueno, acá es 60. Entonces vamos a mediar, ¿cuánto nos dio acá? 60. Listo, 60. Vea, a ojo me salió. Apenitas, vea. Apenitas y apenones. Referencia. Bueno, me pasé por dos lineecitas, pero más o menos está entre la norma. 60 y ya nos dio. Dividimos esta línea por la mitad, que más o menos nos da 40, o da 80, sí, 82. Entonces la mitad 41. 40, ¿sí? Muchachos, si está... Para que no diga que... Está volando. 41 acá. Unimos esta línea con la altura del talón. Y esa es su línea de profundidad. Línea de profundidad. Para eso podemos... Y... Unimos acá. Y tenemos con el metro. ¿Así? ¿Está bien? Sí, bien. Sí, si seguimos con él, con nuestra... Sí, mire, con esta línea nos guiamos y ahí nos quedó perfecta. O sea, la dibujé sin medias, más sin embargo me dio donde tenía que quedar. Aquí decimos que el alto de la horma hacia la punta tiene que ser 1.5. De aquí a aquí, vamos a ver cuánto nos dio esto acá. 1.5, ahí apenas vean, ahí donde es correcto. Listo. Pero también hay otra regla que uno, para esas medidas, pues, se dobla la, sí, también, la sí. Máscara. Sí, sí. También las he explicado. Sí, más que todo como para botas. Ese es para botas, sí. Sí, sí. Entonces ahora. Ahí se puso la de Colombia. Por favor, mañana vamos a ganar, vamos a pasar y vamos a ser campeones en la Sudamericana. Bueno, eso va a ser así. ¿Eso qué es Copa América? Ah, en la Copa América, sí. Entonces ahí tenemos, como se pueden dar cuenta, bueno, para sacar nuestra bigotera tenemos que más o menos dividir de aquí en tres partes y tomar dos partes y ahí. Exacto. Ahí está. Dos partes, de acá. De aquí hacia adelante dos partes y una parte de aquí para atrás. Exacto. Sí, ya es claro eso, entonces seguimos con nuestro siguiente plapas. Seguimos en nuestro oficio. Vamos a desenmascarar nuestra horma. Nos tiene que salir de una sola. Con mucho cuidado, si no dañamos el trabajo, ¿no? Sí. Para eso le pone esta cinta en la mitad para que no se nos dañe la máscara. No se nos dañe. Se le pone adelante y atrás antes de empezar a desmascarar. Ahí tenemos hartos tutoriales de cómo enmascarar hormas. Y así. Sí, venga. Ahí está esa cinta. Que la no, cinta central. Sí. Y esta otra también, vea. Eso hace que no se nos desbarate la máscara. Ya cuando tengamos nuestra máscara, sí. Entonces aquí nos forma
una bomba. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos unos piques. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Sí. Ah, a ojímetro. Unos piquetes acá también. Yo le diría por ahí unos a un centímetro. Vamos a hacerle más, entre más mejor. ¿Listo? Ahora, en el siguiente paso, pues vamos a sentarnos. Pues entonces tenemos, nos sentamos sobre la mitad, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Pues ahí lo quedé, y lo otro pues lo sentamos ahí. Vamos hacia arriba. Más adelante lo que nos dé. Y extendemos esta máscara de la manera más. Y sentamos con nuestra espátula. La herramienta precisa para sentar la máscara. Ahí está, ahí tenemos. Esta se la hizo mi hermana, me parece muy, muy práctica. Hasta ahora la conozco este aparato, siempre la sentaba la con el. Sí, está patentado. Siempre la sentaba la con el mismo ese, pero vea, mi hermano me. Entonces, se ingenió esta espátula, vea. Bueno, otros dan ventajas, modelan sobre la horma, en mi caso no. En mi caso, yo saco mi patrón y este patrón me sirve para distintas, para todo lo que va a hacer en esa horma. No solo le queda para un estilo. Claro que también se puede modelar. Ese, por ejemplo, lo podemos despiezar pieza por pieza. Sí, y... claro. Sí, claro, eso lo podemos. Pero tenemos más cartulina ahí. No, y ese me queda listo para otra. Sí, no, para otros modelos. Es diferentes modelajes. Pero este modelaje es aconsejable porque su máscara no le va a servir sino. No le va a servir para solo un estilo. Le van a servir para todos los que quiera. Desde que la pide. Sí, claro. Ahí tenemos nuestra máscara, le escribimos la referencia. Esta es una fecha, el día y la hora. Esta es la horma. ¿Hormas se llama eso? ¿Hormas Barrabás? Sí, Hormas Barrabás. Hormas Barrabás. Bueno, ¿como es grande o es chiquita? Bueno, Barrabás. Así, listo. Bueno, póngale otro nombre más bien entonces. Así, para no complicarme. Referencia 20, 50, el número de la horma, número 40, altura 2.5. ¿Listo o no? Esa es toda la información que tiene que tener nuestra horma. Ajá. Ahí tenemos, con ese patrón nos queda para distintos estilos. En la misma horma, claro, eso sí. Para esa horma, sí, para ese tipo de horma, para esta horma. No es lo mismo esta que esta. Si vamos a modelar esta, pues tenemos que hacer otro patrón. Si vamos a hacer otro patrón, no con este nos va a dar para esto, ¿no, señor? Para cada estilo tiene que ser su horma. Para este estilo, sí, para esta horma nos queda nuestro patrón para el estilo que queramos. Ahí nos queda nuestro patrón. Y seguimos. Bueno, acá morir. Vamos a empezar. Y vamos nuestras líneas, nuestra altura, nuestro punto de entrada, y ahí tenemos... El punto de la mitad, mito. ¿Cuál, de acá? El... No, aquí lo podemos sacar en... Ah, sí, lo divide. En plano, sí. Seguimos con la escuadra. No se nota ahí mucho, pero bueno. Ah, lo dibujamos en... con mi, lo, vamos a modelarlo con micropuntas para que nos... Pues, parte más alta de la horma... Parte más alta de la horma, línea recta. Parte más alta de la horma, línea recta. Listo. Unimos la línea, estas dos líneas. Vamos a hacer la metatarsiana. Ahí lo dividimos en la mitad. Dimos que era 82, sería 41. Unimos la punto de altura de talón listo, hacemos escuadra sobre nuestra línea para sacar nuestro línea de calce, creo que es
y dibujamos esta línea. Ahí nos quedó. Listo. Bueno, siendo zapato de hombre, zapato clásico, ya tenemos esta línea, nuestro punto de entrada, nuestro punto altura de talón, punto de atraque. Entonces, dibujamos nuestro estilo. Va a ser este. Vamos a hacer esta línea acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos esto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es guiarnos por esta y bajarlo hasta acá. Ya, ahí nos quedó. Ahora vamos a hacer esta hasta el medio. Hasta ahí. Uh-huh. Ahora hacemos esta línea y va a ser así. Sobre la línea metatarsiana. Esa es la guía. Nuestra guía. Y nos subimos a ojo. Bueno, listo, ya. Tenemos ahí quedó. Nuestra... No, pero según esta línea tenemos que hacerla así. Ah, esa distinta. Línea sí. No, esta línea es distinta. Bueno, entonces vamos a hacer con lápiz para corregirla. Ya salíamos que yo. Porque esa tenemos con micropuntas, pero como digamos con lápiz nos queda. Siempre hay que dibujar es con lápiz. Para sí. Que nos quede nuestra línea, las podemos corregir. Entonces aquí la dejamos acá. Le damos una entradita ahí, listo. Ahora sí pasemos a micropunta, a ver cómo nos queda. Qué pena confundir a mis amigos, pero todos nos equivocamos. De ahí los errores aprendemos todos. Sí, claro. Y aquí le damos esta curvita para que nos quede más simpático el zapato. Retirámosla bien para que la vean allá mis amigos. Listo, ahí quedó. Listo. Bueno, esta línea que hicimos mal, entonces no va, entonces tachémosla ahí. Uh-huh. Está mal hecha. Claro que el estilo también hubiera quedado bien ahí, pero no es otra línea. Ahora tenemos que acá, de aquí a acá 5 milímetros para hacer nuestras orejas, 5 milímetros y 5 milímetros acá. Ahí. Nos imaginamos esas cordoneritas así, en triangulitos, por aquí. Y sobre aquí, eso. Ahora sí la retachamos. Aquí van nuestros ojaletes. Ahí está la lengüeta, ahí está todo. Ahora faltan los aumentos y a despiezar. ¿A los ajustes? Ah, sí, los ajustes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le das acá? Yo le doy 3. ¿3 y 5? ¿Y 5 acá o 4? No, 4. Listo. Y 0. Mejor dicho, empieza de... Bueno, debemos dar nuestros ajustes para que nos talle bien. De aquí a acá, damos 3 milímetros. Y de aquí a aquí, 4. O sea, saliendo de la mitad de la horma. Damos ahí. Y a 4 acá. Para que no nos bote tanta arruga. Nos quede bien sentado el corte. Seguimos acá con nuestras ventajas. Bueno, de aquí a aquí... Por lo general, siempre le damos 15. Y aquí 12. 12 milímetros. Trazamos una línea recta. Ahora con nuestro metro, 12 milímetros en contorno acá. Encontrarnos con 15. 10, 10. 10, 12. Entonces, ¿qué hacemos? De aquí de 15 salimos y nos vamos a encontrar con nuestra línea acá. Dibujamos nuestra línea.
A 15 ahí. ¿Listo? Ahí tenemos nuestras ventas, cortamos. Pasamos a sacar nuestro patrón. Ahora le vamos a hacer los calados con nuestra cuchilla doble. Aquí tenemos que repasar. Ahí. Entonces, esta línea no vale, entonces la que vale es esta. Este bisturí es de doble hoja. Sí, ahí ustedes se pueden hacer su bisturí. Sencillo de hacer. Su cuchillita con doble hoja. Si quieren hacerle así, como les digo. Unos trabajan así, otros trabajan de la otra manera. Es una manera muy práctica, ya nos queda bien. Nos queda, nos sale nuestras líneas guías, nos quedan bonitas. Tengo una línea aquí también para la mitad. Listo, hermano, entonces ahí quedó. Ya está todo. Ya está. Pero nuestra, le faltó alguna cosa. Miramos acá a ver qué nos falta. Está nuestra pieza. Faltaría este cosito acá. Ahí ya que está modelando todo, dibújele el forro. Ah, el forro de una vez, sí, claro. Digámosle esta piecita acá. Vamos a hacer, ¿cómo sacamos el forro, hermano? El forro, hay muchas maneras de hacerlo, pero también para este zapato de clásico es mejor sacarlo con calzador. Con calzador, listo. Entonces sacamos el calzador, nuestro calzador. Saquemos los de 7. 7 a la parte de abajo y 4 a la parte de arriba. Y trazamos línea recta. Ya se partió la mina. Suave, claro, como no es suyo. Listo. Nuestra cuchilla mágica. Y listo. Eso es todo. Ahora vamos a despiezar. Empezamos a despiezarlo, listo. Hagámosle ver. Vamos a sacar nuestra capellada. Entonces, para no desperdiciar cartulina, sacamos aquí sobre esta. Con la que nos quedó aquí. Una línea recta. Dibujamos a ver cómo nos va aquí con esta. Línea recta. Hasta aquí. A ver dónde nos llega. Línea recta. Bueno, muchachos, si fuera de unas, bueno, este estilo, vamos a ver qué uno nota. Aquí no se nos cruzan las cordoneras porque va sobre esta línea, entonces no hay necesidad de hacerle giro de nada. Entonces trazamos línea recta sobre nuestra parte aquí, línea recta sobre el recto y dibujamos. Estamos sacando solo esta pieza, la parte de abajo. Después dibujamos nuestras cordoneras. Vemos que bien claro esta parte. Estamos dibujando, sacando esta pieza. Solo esta pieza, aquí para abajo. La capellada. La capellada, con talón de una vez incluido. Todo esto aquí salió todo. Entonces, vamos a, ya dibujamos nuestra parte, entonces vamos a sacarlo por el medio. Bueno, ya tenemos ahí. Entonces este estilo lo vamos a hacer dobladito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacarlo, hacerlo doblado, Wilson? Darle los aumentos de doblar. Darle los aumentos de doblar. Entonces serían 5 milímetros. Ahí está. Y le damos nuestros 5 acá. Lo podemos hacer al corte también, ¿no? Sí, pero hacer un zapato elegante al corte no queda muy bonito. Eso, entonces, esa es la respuesta. Se doblado para que quede más elegante. Entonces, seguimos aquí nuestra parte acá. O lo hacemos ribeteado, Wilson, ¿qué opina usted?
Hagámoslo doblado, me parece. Doblado, listo. Ahí está haciéndole los 5 milímetros de doblado. Él dijo los 5, para el que no... Y ahí, como es cosido y vuelto, entonces también se le da los 5 milímetros. Sí, claro. 5, 4. No, se lo va a hacer doblado acá. Sí, bueno. Cosido y doblado también. También se puede. Listo. ¿Listo? Esa colita, ¿cómo iba a hacer? Bueno, este sí, una parte, esta cola monta sobre esta. Entonces, ¿qué hacemos para que monte esto sobre esta? Entonces, digamos acá, sobre la línea recta, trazamos esta otra, la colita que tenemos ahí dibujada. Uh-huh. Entonces, la cola solo va en un lado. A un solo lado. Entonces, aquí seguimos dándole los 5 milímetros. Que nos queda así. Bueno, entonces suavizamos esta curvita aquí para que no nos quede en pico ahí, nos quede mal. Bueno, aquí a esta piecita toca ponerle mucho cuidado. Bueno, aquí le vamos a dar los dos del cosido y vuelto. Esta pieza va al corte. Ahí es la única parte donde va al corte. Sí, aquí seguimos, cortamos por las líneas. A ver, les explico aquí. ¿Por qué no nos tocó el giro? Porque aquí nos la cordobera nos dio, no nos pasó de la línea recta. No se cruzaban. No se cruzaban, entonces ahí no hay necesidad de darle giro. Bueno, un saludo a todos mis amigos, los que comentan, los que comparten, y a todos. Y a aquellos que ven los videos y no se han suscrito, les digo, suscríbanse. Entonces, ustedes dirán, ¿pero quedó con dos colas? Entonces, nada. Lo único que hay que hacer es suprimir una cola. Mira, aquí dibujé esta se la dibujo acá. Esta va sobre aquí, sobre acá. Y aquí le quitamos este aumento, le damos el aumento de pieza sobre pieza. Y la sacamos hasta acá arriba. Yo doblelo y... Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando lo guardecemos, lo cogemos y cerramos acá y esta pieza nos tapa acá. Ah, nos queda perfecto. ¿Y ahí qué pasa? ¿No talla, no qué? Entonces aquí, al tener esta pieza aquí, no nos queda este nudo aquí que siempre nos va a quedar aquí. Sí, en otros casos, nos queda un nudo aquí de pieza sobre pieza, entonces así ya nos queda mejor. Entonces ahí tenemos. Y a esta le hacemos una guía para que pasa a ver por dónde pasa nuestro. Un saludo a todos mis amigos los ecuatorianos. Ah, hoy estuvo por aquí un amigo ecuatoriano, ¿no? Sí, saludos a mi amigo de Ecuador. ¿Cómo llama? Listo. Entonces, vamos a sacar esta piecita, que es esta de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Esta pieza no va... Va sencilla. ¿Qué es esta piecita acá? Nuestra cordonera. Hasta acá. Hasta acá, tenemos nuestras cordoneras y sale. Bueno, esta es nuestra. ¿Qué hacemos ahora? Listo, ya dibujamos nuestra cordonera. Paguémosla acá para que la entiendan mis amigos. ¿Cómo es que va? Ahora, a esta es la parte de arriba. Entonces, le damos, o sea, a esta parte. Y acá es esta parte, va doblada. Entonces le damos acá medio centímetro. 5 milímetros. O 5 milímetros. Como les guste, si les gusta en milímetros o en centímetros. Y se lo dibujamos para que vean que sí es así. Bueno, el que sabe, pues dirá, no, pues qué vaina. Pero hay gente que no sabe. Claro, y eso a todo el que no sabe va enfocado en nuestro canal. Y claro que al que sabe, pues
ahí es un complemento. Claro, entonces aquí esto va por debajo de la otra pieza, entonces le damos un centímetro. Que tienen ahí para que observen. O 10 milímetros. ¿Sí es así? Sí, correcto. Entonces, nos guiamos por la línea de acá. Y listo. Ahí tenemos nuestro centímetro. Y listo, el pollo frito en manteca de oso. Es correcto. Decía mi cuchita. Ahí está. Entonces lo sacamos acá. Ahí tenemos. Listo, ahora hacemos las canales por donde va la pieza. Esto es para marcar con la mina de plata. Antiguamente le hacían era puntos. Hoy en día le hacemos canales. Canales y con la mina de plata. Es mucho más fácil y nos queda mejor. Bueno, aquí como le vamos a poner nuestras tres cordoneras, no hay necesidad de marcarlas. Ahí las ponemos. Entonces vamos a ver si es verdad. Por ejemplo, ahí se le puede poner como... Esta va acá, vea. Guías. Va, muchachos, sí. Va acá, ¿sí? Entonces, allá nos va armando el corte. El giro nos lo va a dar esta pieza acá. Entonces ya tenemos ahí. ¿Qué nos faltaría? Ahora nos faltaría sacar la pieza más difícil. La lengüeta. Sí. La lengüeta. Dirán que, ¿y ahora cómo hacemos para sacar esa lengüeta tan difícil? Póngale cuidado, ¿cómo es que se hace? Póngale mucho cuidado porque eso sí es de mucha precisión. Pónganle cuidado, amigos. Observe con atención y no se me distraigan porque ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Una línea recta acá para doblar un cartulino. ¿Listo? No mentiras, con nosotros... No hay ningún secreto. Eso es lo que dice mi amigo el Toño. Hasta acá, ¿así? Esta es nuestra cordonera, entonces pasamos un centímetro arriba y la sacamos sobre acá. Y ya el resto lo hacemos a gusto como la quiera sacar usted. Entonces, póngale cuidado. A los que dicen, jue mágica, ¿cómo se hace esa cordonera? Póngale mucho cuidado. Entonces, así. Así de sencillo, vea. Ahí nos quedó. Entonces, le hacemos una cosita acá. Entonces, le vamos a hacer dobla aquí la parte de arriba. Que es esta, este es, viene siendo así. Uh-huh. Así, ¿no? Así. Aquí. Correcto. Ahí nos queda nuestra cordonera. Ya tenemos nuestro estilo. Entre más sencillo, más elegante nuestros estilos. Entonces, hagamos nuestro ejercicio. Esa pesa doblada, bueno, entonces lleva nuestra cordonera, aquí va girada, y lleva nuestra lengüeta. Así nos va a quedar, nuestro estilo. Correcto, así es. Ahora saqué los forros. Y aquí atrás nos va a girar así, listo, sale. Bueno, vamos a sacar el forro. Doblamos esa cartulina por la mitad, entonces sacamos acá nuestro forro. Parte recta de la cartulina y vamos a dibujar hasta la parte de atrás, completamos acá. Este es una clase de forro, hay muchas clases de forro. Un sistema de forro, claro. Muchas maneras de sacar los forros. Hasta aquí. Aprovechamos que no tenemos que llegar para simplificarnos la vida ahí. Y no dejarle empates acá, que esta pieza nos quede lisa, no nos quede sin costuras por dentro. Solo acá arriba. Que nos quede con posturas el talón. Listo. Las ventajas, un centímetro acá, un centímetro acá como el forro, vamos un centímetro para recortar. Y acá otro centímetro. Que son estas piezas de acá. Listo. Los dibujamos para que vean. Centímetro. Un centímetro. Y acá. Y recordamos.
Ay, no olviden, amigos, de activar la campanita de las notificaciones a todo aquel que le gusta la zapatería. Acá le recortamos medio centímetro. Ahí está. Ahí está nuestro forro. Ese es el forro de capellada. Ahora vamos el de talón. Igual hacemos aquí, doblamos esa cartulina y hacemos nuestra parte de arriba. Nos metemos un poquito acá sobre la recta, no, porque nos queda mucho roto acá, nos queda mucha curva. Entonces nos le metemos un poquito ahí y ahí. Sí, acordémonos que ahí lleva el contrafuerte, entonces sí. al que quede, al no suprimirle ahí un poquito, entonces ahí nos daría arruga del forro. Es correcto, aquí ya le damos el centímetro, y aquí le quitamos medio. Entonces nos queda nuestro forro así. Ahí quedó, listo. Listo. Listo, quedó para hacer. Entonces le voy a explicar que por qué le saqué aquí la parte de arriba. Este mismo nos sirve para forrar nuestras lengüetas. Con ese mismo sacamos el molde con de forro. Con ese sirve para cortar las orejeras y el forro. Es correcto. Entonces esto iría aquí con nuestro forro. Acá. Y esto acá. Hay otra manera de sacar el forro. Se puede sacar esta parte de acá y esta parte de acá, se puede sacar en distintas maneras o con distintas vistas arriba, sí. Tal, no, eso es infinidad de maneras de sacar los forros. Esta me pareció muy bien porque no vamos a tener costuras por muy estos lados. Muy sencilla y elegante. No vamos a tener costuras en toda esta parte sobre este calzador acá, aquí, que las costuras a veces nos tallan en nuestros pies aquí, ¿no? Ya queda listo. Las costuras van a estar aparte donde no nos va a tallar. Bueno, muchachos, eso fue todo. Espero les haya gustado y qué bueno que nos acompañan día a día. Aquí está todo nuestro estilo. Seguiremos con el siguiente paso, que es la corte, cortada y corte, guarnición. Guarnición y de pronto hasta montada. Después los después terminamos hasta terminar el calzado. Vamos a verlo todo. Para que ustedes vean cómo se hace el zapato partiendo desde cero. O sea, solo con la imaginación. Claro. ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Cómo nos lo imaginamos? Y así lo vamos a elaborar. Claro. Y el zapato que vemos por allá en las grandes boutiques, nosotros también lo podemos realizar. Claro. Simplemente es ingenio y ponerle todo el amor a lo que se está realizando. Sí, claro. Y el entusiasmo, las ganas de aprender. Hay veces uno mira un poquito y hay que hacerle. Si uno está interesado en el tema, vea hasta el final el video. Hay veces que no le parezca, pues, pero... Y el que quiere puede. Hay cositas que de pronto no le parecen, pues usted toma lo mejor de cada video y lo asimila a su manera. No quiere decir que nosotros tengamos la verdad absoluta. No, todos tenemos nuestra distinta manera de trabajar y a todos se les respeta. Esta es nuestra manera de trabajar y una manera muy práctica y muy sencilla de aprender a hacer calzado. Nosotros buscamos la manera más sencilla de elaborar sin complicarlos tanto. Buscar la manera más fácil. Y que queden bien elegantes. Y que queden bien. No porque uno busca la manera más fácil, va a buscar la manera más basta de hacerlo bien. Que quede un zapato bien elegante, con todas las normas y con todos los estándares. Claro. Sí, como dice usted, hermano, hacemos un video, mostramos paso a paso, no le ponemos cámara rápida, no movemos las manos rápido. Cada cual le pone su velocidad que quiere, ¿sí? Claro. La velocidad, bueno, que quiere, pues, y... De pronto en un futuro, no, ya tendremos mejores equipos, será los videos mucho más bien presentados. Igual, esto lo hacemos como ustedes hacen, como si usted lo estuviera haciendo en su taller. Exacto. Así, de la misma manera, con las mismas herramientas, con la misma ropa, con todo. Usted no ve un tabo de pegante, nosotros no nos quitan y nos pone eso. Nosotros somos zapateros, no por el hecho de ser como la gente dice, pues son diseñadores, ustedes no son zapateros, somos zapateros. El que tenga que ver con zapatos es zapatero, lo he dicho toda la vida. Eso que, ay, no, yo soy diseñador, ay, yo soy modelista, ay, es que yo soy... No, todos somos
Zapatero, zapatero a tus zapatos, y somos zapateros. Bueno, hermano, entonces, y tan chachachara, despídase y nos hablamos. Bueno, saludos a todos los seguidores de todo el mundo, y suerte, es que les digo, dejo mi madre. ¡Chao, chao! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!